Cuando en la Guerra Civil Española se construyó el búnker que tenéis a la vista, la pleamar se situaba a unos 100 metros de este. Pero, ¿qué sucedió para que en la actualidad luzca inundado? Pues que, aunque a pesar de que la playa perdiera un poco de arena y el fortín se inclinara a un lado y hacia el mar, el cambio climático acumulado en los últimos 86 años hizo que el nivel del mar creciera aproximadamente unos 25 centímetros. Pero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es la alteración de la temperatura del planeta. Y aunque estos cambios pueden ser naturales por las variaciones del ciclo solar, la actividad industrial iniciada en el siglo XIX ha sido el principal impulsor del aumento de la temperatura. Pero, ¿te has preguntado alguna vez el motivo por el que la humanidad está sufriendo los dolores a los que Jesús aludió como los comienzos del fin? Pues la respuesta la tenemos en la Biblia. Y es que, amigos míos, ese libro tan obsoleto para unos, para otros es la palabra de Dios y en ella se habla de cómo comenzó nuestro mundo y cómo acabará. Y todo eso por una maldición que pesa sobre el planeta por culpa del ser humano. Porque como Dios dijera al hombre, maldita sería la tierra por su culpa. Y parte de esa maldición que está llamando a nuestras puertas se llama cambio climático. Pero fíjate que todo cuanto en la Biblia se dice sobre lo que sucede en la Tierra está siendo confirmado y ratificado por la ciencia. Pero, ¿qué pasó para que el ser humano tuviera que oír esa sentencia de la boca de Dios? Pues que este quebrantó sus leyes y a ese quebrantamiento se le llamó pecado. Cuando Dios creó al hombre y puso sus pies sobre el planeta, le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero, ¿qué quiso decir cuando habló de sojuzgar la tierra? A ver, sojuzgar significa someter, juzgar o gobernar. Por lo tanto, cuando Dios dijo al hombre sojuzgad la tierra, nunca quiso que se maltratara la casa común de la humanidad, sino que fuera tratada con amor y justicia. Por lo tanto, esa maldición tiene mucho que ver con el cambio climático que estamos padeciendo y que hace que el planeta se caliente. E incluso llegaría el momento en el que la vida tal como la conocemos desaparecería de la Tierra. ¿Serías capaz de cerrar las puertas y las ventanas de tu casa y luego calentarla para que tu familia muriera asfixiada? Pues eso es precisamente lo que la humanidad está haciendo con la Tierra, que, insisto, es nuestra casa común. Permíteme que te lea un artículo que circula por internet y escrito de una manera irónica, es decir, que cuando la Biblia dice y dijo Dios, el artículo escribe y dijo el hombre. Así dice ese artículo. Y cuando el planeta quedó ordenado y lleno de vida, entonces dijo el hombre, llenemos la tierra de industrias para que nos hagan la vida más cómoda, y los mares se llenaron de basura y los gases de efecto invernadero convirtieron un planeta verde en un desierto amarillo. Y al derretirse los polos desaparecieron las islas y las ciudades, mientras que nuestra piel se infectaba con cáncer. Y luego dijo el hombre, explotemos al prójimo para acumular todo el dinero posible y talemos los bosques para obtener riquezas. Y después dijo, que haya unos cuantos ricos que vivan a costa de los pobres y que por el color y la piel y sus riquezas formemos las clases sociales. Y así a los ricos llamó desarrollados del norte y a los pobres subdesarrollados del sur. Y después dijo, matemos las especies por puro placer y contaminemos los ríos y los mares. Y exterminaron muchas especies. Y no cansado de tanta destrucción, dijo, matemos a nuestro prójimo con las bombas que tenemos almacenadas y que en la tierra reine la ley del más fuerte. Y entonces Dios dijo a toda la humanidad, culpables sois por convertir en un infierno el paraíso que os regalé. Hasta aquí el escrito que encontré en internet. Y es que, amigos míos, hasta un tonto sabría que un planeta bien administrado y no saqueado sus recursos naturales sería un paraíso parecido al del comienzo de la creación. Pero, por desgracia, ese paraíso lo hemos convertido en un infierno. Y un infierno será lo que heredarán nuestros hijos. Porque nos hemos convertido no en administradores, sino en saqueadores de los recursos de Dios. Fíjate en lo que dice Jesús en el capítulo 11, los versículos 11 y 12 del Evangelio de Lucas. Si vuestro hijo os pidiera pan, ¿le daríais una piedra?
y si os pidiera pescado le daríais una serpiente? ¿O si te pide un huevo le darías un escorpión? Pues fíjate, mi querido amigo, que piedras, serpientes y escorpiones será lo que heredarán nuestros hijos, y no un planeta verde como hubo antes de la era industrial. La Biblia habla de 7 toques de trompeta, y cada uno de esos toques corresponderá a una serie de calamidades que el ser humano tendrá que experimentar por culpa de su pecado. Y aunque podría hablaros de las 7, solo os comentaré lo que sucederá cuando suene la séptima. Así dice Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta, y la humanidad enfureció porque había llegado la hora de premiar a los que sirven a Dios y de condenar a todos los que no creyeron y a los que han destruido la tierra. Porque destruir la tierra saqueando sus recursos, contaminándola, talando los bosques y envenenándola es un pecado gravísimo. Pero por favor, que nadie se desespere ni desanime, porque aunque la Biblia dice, refiriéndose a nuestro cuerpo, que si nuestra casa terrestre, es decir, nuestro cuerpo, se destruyera, en el cielo tenemos una casa no hecha por el hombre, sino por Dios. Y esa casa es eterna. Pero fíjate, mi querido amigo, que para tener esa casa celestial hay que pagar un precio, y ese precio implica el arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nunca lo olvides.